Como saben, ayer inauguramos la exposición colectiva Recherche LeFemme con obra de tres videoartistas francesas, una exposición comisariada por Margarita Espuru, con los trabajos de Valérie Mergen, Isabelle Levenet y Katia Burdarel. En paralelo, ya que teníamos la suerte de contar con Margarita Espuru y con Katia Burdarel, quisimos organizar este seminario intensivo de, bueno, en horario de mañana. Y en principio, como saben, estaba previsto para el espacio Puente, pero bueno, debido a la demanda de plazas, decidimos trasladarlo aquí al Salón de Actos. El seminario tiene dos partes. Va a contar con una primera intervención de Margarita Espuru, que va a plantear un marco general, teórico, sobre las relaciones entre el videoarte, género y feminismo. Haremos un descanso sobre las 11:30 o así, porque hay que cambiar de ordenador. Cuando intervenga Katia Burdarel, hay una persona que va a ir haciendo la traducción. Y bueno, la verdad que presentar a Margarita Aizpuru, podía estar media hora hablando de su trayectoria y su trabajo. Ya lleva 25 años o más de 25 años trabajando en el campo del arte. Ha hecho, bueno, comisaria independiente, crítica de arte, ha comisariado numerosísimas exposiciones, ha trabajado en centros como internacionales como el Centro Pompidou, y es una gran conocedora de, bueno, no solo del videoarte, sino también de todo lo que son los discursos de género y el feminismo en el campo de las prácticas artísticas contemporáneas. Me dejo más de la mitad, pero bueno, solo tienen que echarle un vistazo a internet para que vean la cantidad de proyectos que ha realizado con nosotros. Ya tuvimos la suerte de poder trabajar con Marga Izpuru hace algunos años. Ella comisarió una exposición dedicada a la artista mexicana Teresa Serrano, y ahora hemos vuelto a tener la gran suerte de contar con ella en esa muestra. Esta tarde, dentro de las, bueno, tarde-noche, sí, dentro de las actividades de plenilunio, a las 7 de la tarde, Margarita Espuru nos hará una visita guiada. Está prevista una visita guiada a la exposición, para quien quiera apuntarse y se quede todavía con ganas de más, ¿no? Bueno, gracias Margarita por estar aquí estos días y por venir a compartir tus conocimientos con nosotros. Bueno, muchas gracias, Yolanda, por la presentación de mi intervención. Y gracias también a TEA por integrar en la programación la exposición de vídeos de Recherche LeFemme. Bueno, ya empiezo porque todo esto es como muy intenso y corto, ¿no? Y tengo que resumir. Evidentemente yo voy a hablar, pero me podéis preguntar. Es decir, no cada minuto, porque para que me dé mi tiempo a hablar, pero sí de vez en cuando me podéis preguntar, ¿no? Sobre todo. También dejaré al final un poco, pero no me importa que me interrumpan, pero no continuamente. Quiero decir que pueda yo hablar algo, ¿no? Pero sobre todo al final sí dejaré un tiempo más bien, aunque si hay algo importante no me importa que me interrumpáis, para nada. Y hago una explicación como que metemos una cuña, ¿no? En ese momento. No me importa que levantéis la mano, ¿eh? Entonces, bueno, dentro de que toda esta materia, pues claro, yo la doy en talleres de 2 semanas o en cursos en la universidad, pues aquí vamos a hacer una visión más general, ¿no? Y condensada de la interrelación entre el videoarte, ese campo, ese territorio tan sumamente amplio hoy en día, ¿no? Porque cada vez se expande más hacia otros territorios artísticos. El videoarte, pues hoy en día se puede hablar de videoarte a lo mejor en un sentido más puro, que sería quizá la videocreación, es decir, cuando se utiliza el formato en sí mismo como para una expresión artística, pero o sea, hay personas que confunden la videocreación, la terminología videocreación con videoarte.
y no tienen nada que ver. Es decir, la videocreación, dijéramos, es un tipo de videoarte. El videoarte es todo, es la utilización del vídeo, en definitiva, desde su acepción más simple, sería la utilización del vídeo con fines u objetivos creacionales o artísticos, ¿no? Pero dentro de ese vastísimo territorio de la utilización del vídeo con fines creacionales o artísticos, nos encontramos, como digo, muchísimos subgéneros o áreas, ¿no?, dentro de él, y ahí nos encontramos desde algunas más puras, es decir, aquellas que han utilizado desde el inicio el vídeo para fraguar la expresión artística, como puede ser todo el campo, el territorio de la videocreación, es decir, la utilización del vídeo como tal, sin hibridar y fusionar con otros territorios, sino como él mismo, para desarrollar un lenguaje, un discurso artístico. Pero también, cada vez más, como dije antes, hay unas hibridaciones o fusiones con otros territorios, como puede ser el también cada vez un área que cada vez se expansiona más, como es la video performance, ¿no?, que sería la unión entre el vídeo y la acción o la performance, aunque también dentro de este territorio pues encontramos subgrupos, como pueden ser, por ejemplo, la utilización del vídeo para documentar una acción o una performance. Es decir, en ese caso el vídeo sería un documento de la acción o de la performance, pero el vídeo no sería en sí mismo una obra o una pieza o un trabajo artístico, sino solo un documento de una acción o de una performance. Sin embargo, hay otra área dentro de, esto lo voy a decir muy deprisa, pero para que veáis el vasto y amplio territorio del vídeo, hay otra área que sería en sí misma lo que denominamos video performance, es decir, aquel vídeo que no solo documenta una acción o una performance, sino que ha grabado una acción o una performance, pero después pues se ha retrabajado, se ha editado, se ha introducido, a lo mejor se ha reducido el vector tiempo, ¿no?, se ha metido algún sonido, se ha retrabajado de alguna forma y se convierte en una video performance, ¿no?, en una pieza en sí misma. O a lo mejor no se retrabaja, pero el artista ha querido, aunque se grabe lo que allí sucede, quiere después introducirlo en el mecanismo artístico e incluso en el mercado como tal pieza, ¿no? Hay veces que de un área artística provienen otras. Por ejemplo, muchos artistas hoy en día hacen performance y durante la performance graban vídeo y hacen fotos, de tal forma que esa obra espaciotemporal efímera, que es la acción o performance, que sucede en el tiempo, es una obra de tiempo, como la música, ¿no?, la performance, es decir, aquello que solo existe durante un desarrollo temporal, a diferencia de la fotografía o de una escultura, pues se graba en vídeo o se hace en foto, con lo cual al final derivan de una acción o una performance un vídeo que se exhibe y se introduce en el mercado, y una serie de fotografías que también se exhiben y se introducen en el mercado como propio formato, ¿no? Con lo cual hoy en día el arte, como veis, es muy amplio en cuanto a concepción y en cuanto a derivas de un formato a otro, aunque sigue existiendo esos formatos que son fijos, es decir, hay fotógrafos que son fotógrafos y solo hacen fotografías, pintoras que solo hacen pintura, etcétera, ¿no? Pero también cada vez más artistas multidisciplinares, hombres y mujeres, están utilizando pues estas, no solamente expandir su trabajo, sus ideas, sus conceptos a distintos formatos artísticos, sino incluso deslizar unos formatos hacia otros, ¿no? Es decir, que un formato proviene de otro, y esto es muy interesante, ¿no? Porque ya pues están sucediendo estos tipos de extensiones, de hibridaciones, de deslizamientos. Con lo cual te viene a decir que lo importante es la creación, lo importante son las ideas, y después las plasmaciones pueden ser diversas, pueden ser mixtas, híbridas o deslizadas, ¿no? Y esto es muy interesante y está sucediendo hoy en el arte. Entonces, incluso en ese territorio, como digo, del videoarte en general, pues bueno, la video performance o videoacción, como lo queramos denominar, pero también se habla hoy de videoobjeto, es decir, esa fusión entre el vídeo y una escultura o un objeto, pero que ha derivado muchísimo más, ha ampliado muchísimo más el campo hacia el ámbito de las instalaciones. Hoy hablamos del concepto o la idea de videoinstalación, entendiendo por instalación, así como en la acción
o el vídeo, que es un formato, una obra artística de carácter temporal, no física, tanto la performance como el vídeo, es decir, no se aprende, no se coge, no tiene existencia física, sino conceptual, visual y temporal, ¿no? Y por tanto estamos hablando de obras de tiempo, ¿no? Obras que se ven pero son temporales. Por ejemplo, en el ámbito de la instalación lo importante será el espacio, ¿no? De hecho, el propio concepto de instalación, que viene del verbo instalar, es instalar elementos. Es decir, lo que se me ocurre más básico para definir una instalación artística sería ubicar elementos en un espacio, elementos del tipo que sean, para transformarlo estéticamente. Es decir, si esta habitación estuviera vacía, sería un espacio vacío, y podemos introducir determinados elementos para transformarla estéticamente. Dichos elementos pueden ser materiales, objetuales, pueden ser vídeos, en ese caso estaríamos hablando de videoinstalación, puede ser sonido, entonces hablaríamos de una instalación sonora, puede ser todo ello, ¿no? Con lo cual sería una instalación multidisciplinar, etcétera, ¿no? Luego también tendríamos todo el amplio campo de la videoinstalación, que cada vez se expande muchísimo más, es decir, la utilización del espacio para instalar vídeos en dicho espacio, que puede ser desde lo más simple, es decir, una única videoproyección hacia un muro, por ejemplo, a las mayores complicaciones o complejidades, dijéramos, dentro del espacio, ¿no? Donde a lo mejor nos vamos a encontrar con vídeos que están fragmentadas en su narración, y eso es muy interesante. Esa es una de las rupturas que el vídeo tiene con el cine, aunque también hay un cine muy experimental, ¿verdad? Y hay unos límites muy difusos a veces entre el cine más experimental y el vídeo, y más que lo van a ver en el futuro, pero el vídeo, una vez, como digo, que se introduce en el espacio, ya a partir de ahí se rompe la narración, dijéramos, más lineal, ¿no? De desarrollo más lineal. Y esto es muy interesante porque invadiendo el vídeo el espacio se están construyendo videoinstalaciones donde incluso el propio concepto o la propia narración se fragmenta, a lo mejor en una multiplicidad de narraciones que se superponen en una especie de hipertexto visual, y para componer el discurso completo el espectador se tiene que ir moviendo por el espacio, ir viendo los fragmentos de vídeo que recorren distintos muros o a lo mejor elementos colgados del espacio, se tiene que mover para construir mirando, viendo y escuchando, construir la propia narración, ¿no? Con lo cual, en las videoinstalaciones el espectador deja de ser espectador y se convierte en un público activo e incluso ya casi en el concepto de usuario, que dijéramos desde pasar del concepto de espectador, que es aquel que está expectante, que lo recibe todo hecho, al de un público, y de ahí casi del público activo a usuario, que es el que usa, el que se sumerge y el que lo utiliza, ¿no? Pues esto es muy interesante, quiero decir, y ese sigue siendo el territorio del vídeo, del videoarte, ¿no? Pero ya metidos en este ámbito de la videoinstalación. Y de ahí, pues, mucho se habla de videodanza también, y dentro del campo de la videodanza también hay muchísimas variaciones de la utilización del vídeo, ¿sí? Donde a lo mejor el vídeo forma parte de la propia coreografía de la danza, o como un elemento objetual, o como un elemento que está dentro del concepto, o como un vídeo que va regrabando la propia danza y a la vez la va exhibiendo en una pantalla, ¿no? Para que se vea desde distintas perspectivas simultáneamente. Es decir, hoy también se habla, hay artistas que están haciendo vídeos sonoros, alejados del concepto de videoclip, pero cercanos a él, y con un límite difuso, pero sí distinto, puesto que el videoclip es, dijéramos, un formato que fundamentalmente lo que intenta promocionar es una canción o un disco o una música, y por lo tanto es un elemento de difusión o mercantil más que de concepto o de lenguaje artístico, aunque hay videoclips muy artísticos, evidentemente. Incluso nos encontramos, por ejemplo, fragmentos o vídeos que están incrustados dentro de otro formato, como puede ser, por ejemplo,
en el ámbito del cine, ¿no? En el cine podéis ver muchísimas películas, incluso comerciales, donde a lo mejor los títulos de crédito son videocreaciones, verdaderas videocreaciones realizadas además por artistas para los títulos de crédito, ¿no? O a lo mejor inicios de películas o momentos de películas concretas. Recuerdo 2001, Una odisea en el espacio, por ejemplo, de Stanley Kubrick, donde en determinados momentos de la película hay como videocreaciones incrustadas dentro del desarrollo de la película, como puede ser esos momentos sumamente abstractos y oníricos donde la nave espacial se sumerge en agujeros negros, en momentos espaciotemporales difusos, ¿no? Donde de pronto la narración se rompe y aparece toda una extracción onírica que dura X minutos, ¿no? O me recuerdo la película Crash, donde todo el inicio es una extracción absoluta de luces, donde el espectador no sabe dónde se encuentra y pasado unos minutos ya se da cuenta que son faros de coche en la lejanía, ¿no? Pero al principio es toda una abstracción para meterte estéticamente, dijéramos, en el mundo de la película, ¿no? Entonces, en el mismo cine encontramos también cómo hay momentos o hay inicios del cine que son como videocreaciones incrustadas dentro de la propia película, ¿no? Es decir, el mundo del videoarte se ha expandido enormemente y mucho más que se va a expandir, puesto que cuando empiece cada vez de una forma más intensa y comercializada y fácil en cuanto a los mecanismos de uso de la realidad virtual, pues entonces, bueno, eso ya va a ser como muy interesante por un lado y por otro lado muy expandido, ¿no? Porque se van a introducir elementos de tipo sensorial, ¿no? Cosa que ya está ocurriendo en las videoinstalaciones, en determinados tipos de videoinstalaciones. Es decir, ese territorio, como digo, es interesantísimo, cada vez más amplio. Bueno, por supuesto, otros me he saltado, pero tengo que hacer una introducción general, ¿no? Todo el mundo de la videoanimación, ¿no? Que también es importante, y otros territorios del vídeo. El vídeo surge fundamentalmente a partir de los años 60. Muchos de los autores y autoras que se inician en el vídeo como medio de expresión artística, pues proceden del diseño, de las propias artes visuales o plásticas y algunas de la televisión, que bueno, lógicamente es un campo de experimentación técnica, pero después se independizan de él, de ese territorio de la televisión, más estandarizado, más sistémico, ¿no? Más, dijéramos, normativizado, dentro de unas reglas fijas, y se independizan, pero ya con unos conocimientos técnicos para experimentar fuera de ese marco, ¿no? De ese territorio. Y es cuando empiezan, pues bueno, a finales de los años 60, sobre todo dentro del marco de la experimentación, pues del arte más experimental, que puede ser, por ejemplo, el movimiento Fluxus en Estados Unidos, muchos de sus miembros y de mujeres integrantes de este movimiento empiezan a utilizar el vídeo, al principio con una técnica, dijéramos, el portapaz, con lo después VHS, es una técnica como más rudimentaria, y ya poco a poco, a lo largo del tiempo, se va haciendo más fácil y más asequible, ¿no? Para trabajar con él, ¿no? Hasta tal punto que en los años 60-70 todavía hay artistas, como puede ser, bueno, hay muchos que trabajan con distintos formatos artísticos, que hacen performance, que se graban a sí mismos en vídeo y lo utilizan. Pero al igual que ocurre con la fotografía, no será hasta los años finales de los 80 o así, principios de los 90, en que se habla muchas veces de videoartistas, fotógrafas o fotógrafos, etcétera. Y es a partir de los 90 en que esas categorías siguen existiendo, pero los artistas se vuelven mucho más, muchos de ellos, multidisciplinares, aprenden a utilizar esa tecnología, que es más fácil porque lo permiten las cámaras, y ya no hay tanta diferenciación categórica entre que si este es videoartista, este es fotógrafa y la otra es multidisciplinar, sino que estos artistas saben manejar un poco de todo y colaboran con técnicos, y ellos mismos ya construyen sus obras en un formato o en otro, ¿no? Porque la técnica lo ha facilitado y el aprender con determinados cursos lo ha posibilitado, ¿no?
¿Qué ocurre con los discursos de género, los discursos feministas y las mujeres en el arte en relación con el vídeo? Ocurren cosas interesantes a partir de los años 60, porque en los años 60, como sabéis, surge el nuevo movimiento de mujeres, o la segunda ola de movimiento de mujeres, entendiendo por la primera pues todo el sufragismo de finales del 19, principio del 20, y surge todo el feminismo moderno, o segunda, como digo, ola de movimiento de mujeres a raíz de los años 60. Determinadas cuestiones interesantes, como por ejemplo surge todos los discursos, todo el paradigma del cuerpo, ¿no? En esta segunda ola, o a partir del año 60, empiezan todos los debates, todas las teorías, todos los nuevos conceptos sobre el cuerpo. El cuerpo no como algo físico que nos sustenta, sino como un cuerpo geopolítico, como un cuerpo connotado socioculturalmente, como un cuerpo cartografiado por el sistema, como un cuerpo normativizado, etcétera, ¿no? Es decir, que la mujer, el ser humano femenino que habita en un cuerpo de mujer no es algo espontáneo, no es algo individualizado solamente, sino que obedece pues a una serie de normativizaciones sistémicas, a una serie de socializaciones de género, por utilizar un término antropológico, una enculturación, ¿no?, que sería un término más antropológico, dentro de, dijéramos, de los discursos, dentro de la construcción de la identidad y del pensamiento androcéntrica, ¿no? Androcéntrica, que empieza posteriormente, a partir de los 80, feministas empiezan a utilizar una terminología que parece un poco un trabalenguas, pero que es muy interesante, que se llama logofalocéntrica, ¿no? Es decir, hablar desde lo masculino, ¿no?, y eso convertirse en el centro, ¿no? Sería logofalocéntrico. Entonces, ya empiezan todas los debates en torno al cuerpo, y justo coinciden estos debates en torno al cuerpo y qué significan tener un cuerpo de hombre o tener un cuerpo de mujer, un paradigma importante, el cuerpo, al que los años 80, finales de los 70, pero sobre todo a partir de los 80, se le acumulará el paradigma importantísimo del género, ¿eh? Es decir, que en un cuerpo, cuerpo de hombre, o sea, un cuerpo de macho-hembra o macho o hembra humana, se le asigne una identidad de género femenina o masculina, es decir, lo que se llaman las construcciones de género asignados a hombres y mujeres, ¿no? Y la diferenciación de género, pues el paradigma de género empieza más a partir de los años 80, y ambos se superponen y empiezan todos los discursos sobre el sexo-género y las diferenciaciones que ello comportan para la construcción de mujer dentro del sistema y la construcción de hombre dentro del sistema. ¿Qué significa a nivel de conducta? ¿Qué significa a nivel de mentalidades? ¿Qué significa a nivel de comportamiento? ¿Qué significa a nivel de jerarquías sociales? ¿Qué significa a nivel político? ¿Qué significa en todos los parámetros de la sociedad, ¿no? Son las feministas las que introducen y analizan estos significados dentro del sistema, ¿no? Hablando del sistema, tanto del sistema económico y político como de todo el sistema cultural, ¿eh?, que es el que nosotras nos estamos desenvolviendo hoy, ¿no? El sistema cultural y dentro de él el sistema artístico. Pues coincide todos estos debates, todos estos planteamientos, y no solamente debate y planteamiento, sino nuevas prácticas, ¿eh? Nuevas prácticas que se trasladan al arte también, claro. Y coincide, y esto es muy importante, estos planteamientos sobre nuevas concepciones del cuerpo son todos los eslóganes que suceden a raíz de los años 60 sobre la autogestión corporal, ¿no?, y que llegan hasta estos momentos con todo el tema queer, con todo el tema trans, etcétera, pero que en los años 60 se refería más a la mujer en general, ¿no?, que era todos los conceptos de autogestión, autogestión del propio cuerpo, que es cuando, bueno, pues se plantean todas las reivindicaciones del aborto, sexualidad no es maternidad, porque implica pues un posicionamiento activo sobre tu propio cuerpo, como que tú te lo autogestionas, que tú eres propietaria de tu cuerpo y que no es el Estado el que debe normativizar sobre él, ¿no? Son toda esta serie de debates. Esto coincide, debates y prácticas, esto coincide pues con todo el surgimiento de la performance, de lo que después a partir de los años 70 se denomina performance, pero en los años 60 todavía no se denominaba como tal, se denominaban acciones. A veces la gente me pregunta, ¿qué diferencia hay entre una acción y una performance? Digo, absolutamente ninguna, son lo mismo.
Pasa que se denomina vacaciones a partir de los años finales de los 50 y a partir de los 70, por una extensión anglosajona de del término, pues se denomina performance, pero indistintamente sería lo mismo, ¿no? Pues bueno, con el desarrollo de los happenings y de las performances a finales de los años 50 y sobre todo de los 60, coincide con el surgimiento del movimiento feminista, con el paradigma del cuerpo, y justamente todas las performances, el elemento fundamental es el cuerpo, porque claro, la acción se deshace con el cuerpo, está claro, ¿no? Es decir, los elementos de la acción básicos hasta hoy en día, aunque hoy se han complejizado una barbaridad, pero desde luego en la primera época de las acciones o performance de los 60, los elementos básicos de la performance eran el cuerpo, la presencia, el espacio y el tiempo, ¿no? Que son los elementos que la construyen básicamente. Entonces el cuerpo es el elemento básico, sin cuerpo no hay acción, ¿no? Que para ejecutarla, para llevar un guión y ejecutarla delante de un público o no. Entonces, claro, coincide, entonces muchas mujeres se lanzan a realizar performance o acciones, ¿no? Y en ese momento y posteriormente, es decir, hay muchísimas mujeres que hacen performance. Hay muchos hombres, pero yo creo que hay más mujeres que hacen performance que hombres, ¿no? Por toda esa ligazón, dijéramos, de ir más allá del predominio de la visión, ¿no? En las artes visuales, claro, esto es muy denso y en una hora y media no puedo. En las artes visuales hay una jerarquización demasiado fuerte, por eso se llaman artes visuales, pero que hay que romper incluso ya este concepto, ¿verdad?, de visuales, puesto que ¿qué pasa con el vídeo que suena? ¿Por qué se llama arte visual? Seguramente dentro de poco lo vamos a denominar de otra manera. Empezaron como bellas artes, después como artes plásticas, artes visuales, y ahora hay que buscar nuevas denominaciones, ¿no? Pues la performance, las artes corporales, también el body art. Todas las artes corporales rompen con el predominio de la visión dentro del campo de las denominadas artes visuales, porque el tacto es importante, porque incluso el olor, porque los otros sentidos, que no son solamente la visión, son importantes dentro de las artes corporales, ¿no? Entonces, cuestionan incluso este predominio jerárquico del sentido de la visión, aunque esté ahí presente, pero están también otros, ¿no? Pues se introduce el tacto, que eso sería muy importante, ¿no? La erotización del contexto también, o al revés, ¿no? La deserotización, el sonido, por supuesto, también, ¿no? E incluso estados de ánimo, etcétera, ¿no? Entonces esto es muy interesante y se desarrolla muchísimo. Muchísimas prácticas feministas y estas performances empiezan a ser grabadas en vídeo. En vídeo, primero como documento de la acción y después poco a poco, mucho en el formato de video performance. Bien como video performance en sí misma, es decir, desarrollar una acción para ser grabada en vídeo, bien como un formato o un área de deslizamiento, es decir, que sucede una performance en público y existe como tal, pero después se ha grabado y se ha transformado en vídeo, ¿no? O simplemente no sucede delante del público, sino en un estudio se hace una acción para vídeo, para ser grabada en vídeo y se introducen elementos sonoros o los que sean, ¿no? Entonces, este área se hace muy fuerte y hay muchas mujeres que van a hacer prácticas artísticas dentro de este área de la video performance. En este momento, por ejemplo, bueno, pues, por ejemplo, en Fluxus, y dentro bien del vídeo como documento, bien dentro del vídeo como performance, por ejemplo, la Yoko Ono, ¿no? Que, por desgracia, los más medios la han dado más a conocer como artista propia experimental, que ha sido una fantástica artista experimental, feminista, ¿no? Como la mujer de Paul McCartney, ¿no? Cosa que de nuevo demuestra el androcentrismo y el machismo en la visibilización de las mujeres, y cómo pasa casi a la historia. Yoko Ono como la mujer de Paul McCartney y no como una artista experimental estupenda, ¿no? Es decir, que en determinados círculos artísticos sí es conocida, pero no de forma masiva. De forma masiva es conocida como la mujer de Paul McCartney y no como una gran artista experimental de Fluxus, ¿no? Que hacía acciones, que ha hecho obra plástica importante, feminista, etcétera, ¿no? O Kubota, ¿no? Kubota, que fue una artista coreana que ya, o sea, tengo por aquí. A ver si es que. A ver.
Bueno, aquí tengo una serie de problemillas para abrir algunas imágenes. Bueno, si la puedo abrir, si no es que no puedo entretenerme. Bueno, Kubota hizo, si no la encuentro pues no la puedo poner, pero os la explico. Kubota es una artista de Fluxus, japonesa, perdón, no coreana, japonesa, y hizo un remake de una action painting de Pollock en un festival Fluxus de finales de los años 50, estábamos todavía en los años 50. Como sabéis, Pollock es un pintor que rompe, en fin, con la pintura tradicional y es el primero que liga, dijéramos, la pintura y la acción, en el sentido, de hecho se denominan action paintings, en el sentido de tirar el lienzo al suelo y con sus drapings, ¿no? Y sus tiradas de pintura con los movimientos, con el movimiento corporal, pisando la tela, etcétera. Es decir, hay una acción corporal ahí para construir con los drapings, para construir las pinturas en el suelo. Es el primero que empieza a ligar la performance con la acción, ¿no? Entonces ella hace un remake feminista de una action painting y entonces fijaos que radical, a finales de los años 50, en público, en una plaza, tirando un lienzo en el suelo, se ata una brocha llena de pintura roja a sus bragas y con movimientos pélvicos desarrolla una action painting, ¿no? Con lo cual, a partir de ahí, ella no solamente liga el cuerpo, sino liga el cuerpo de la mujer, el color de la sangre, de la menstruación, de la creación, pero ligado también al cuerpo, ¿no? Como es el color rojo, para utilizar esta pintura que la transforma en una acción feminista, ¿no? Y a finales de los años 50, en público, en una plaza, y que por supuesto es grabada en público, ¿no? O sea, es grabada en vídeo. A ver. O Yoko Ono, por ejemplo, la grabación en vídeo es pésima, pero a ver si. Yoko Ono hace. Creo que al principio de los años 60, a finales de los años 50, a principios de los años 60, empieza a haber mujeres que en el movimiento Fluxus desarrollan acciones feministas que son grabadas como documento en vídeo, que luego se exhiben, como Cut Piece, donde ella se muestra delante del público y se ofrece a que el público le vaya cortando la ropa hasta dejarla desnuda, en una especie de acción radical, ¿no? De cómo la mujer muchas veces es apropiada por el público, ¿no? Y para ponerlo en evidencia, cómo es apropiada por el arte, cómo su cuerpo es apropiado por el sistema normalmente y hace esta acción justamente como para provocar eso, ¿no? Cut Piece, que es esta. Es toda esta época, ¿verdad?, de los años 60, como digo, Kubota, por un lado, Yoko Ono, Charlotte Moorman, que hace acciones que son grabadas en vídeo,
que ella proviene del ámbito de la música y corporiza la música, es decir, los instrumentos, utiliza vídeos en sus senos, pequeños monitores de televisión donde hay narraciones que ocurren en su pecho, ¿no?, y que el público puede ver, o toca instrumentos en su cuerpo, pone cuerdas en sus brazos o en su torso y las toca, hace ruido a través de su cuerpo, eso lo graba y lo retransmite, ¿no?, en los años 60. Es decir, hay toda voz, Simone Forti, que procede del ámbito de la coreografía y de la danza también, ¿no? En estos primeros feminismos y prácticas audiovisuales también encontramos artistas muy interesantes como Joan Jonas, Martha Rosler, la norteamericana Martha Rosler hace acciones para vídeos, solo para vídeos, como por ejemplo Semiotic of the Kitchen y otras, donde de una manera muy simple, es decir, con un trípode y una cámara de vídeo, pues desarrolla una acción para ser grabada en vídeo, donde muestra pues los estereotipos o los condicionantes de las mujeres en la sociedad. Como por ejemplo, en Semiotic of the Kitchen, la semiótica de la cocina, ella va enseñando con un delantal puesto a la cámara todos los instrumentos de cocina, un tenedor, un cuchillo, plato, etcétera, y los denomina a cada uno de ellos según lo van mostrando, con rabia, ¿no?, y con desprecio, ¿no?, como con sentimientos negativos, ¿no?, como que la mujer está atrapada en ese ámbito y con esos utensilios, ¿no? Entonces, es un tipo de vídeo. Carol Schneemann, en otro sentido, Carol Schneemann es una artista experimental que viene del teatro, también de las artes visuales, y construye pues unas escenografías que son mixtas, porque suceden acciones, pero también muy ateatralizadas, y todo queda al final como una instalación. Todo eso es grabado en vídeo, que después se exhibe, ella libera la sexualidad o el erotismo con, símbolos, con rituales, para, hacer una escenografía como de apertura o de liberación de lo que hasta ese momento estaba constreñida la mujer. Poco a poco, el videoarte y el feminismo en los años 70 va cada vez más a más, ¿no?, en los distintos formatos que antes he ido mencionando, ¿no? En videocreaciones, trabajos para vídeo exclusivamente, en videoacciones, aquellos que vienen de performance, o en videoinstalaciones, etcétera. Os acordaréis, no voy a poner nada ahora porque prefiero poner de otras más recientes, de Ana Mendieta, porque es muy conocida, que Ana Mendieta graba en vídeo casi todos sus trabajos, Ana Mendieta lo mismo hace acciones en sitios recónditos de la naturaleza, porque su trabajo tenía mucho que ver, era muy mixto entre la cultura afrocubana, por otro lado una cultura occidental, porque ella estudia en Estados Unidos, por otro lado, las reivindicaciones, los planteamientos de género, del cuerpo de la mujer, reivindicar la liberación del cuerpo de la mujer, por otro lado, todos los símbolos y toda la simbología ancestral de las mujeres, de las esculturitas encontradas de épocas prehistóricas que tenían que ver con culturas prepatriarcales y que tenían que ver con diosas. Entonces, es muy interesante para el que esté interesado, la que esté interesada en la mitología, el estudio de la mitología, el cambio de los dioses, es muy interesante para ver los cambios de sociedades, ¿no? Porque, claro, las mentalidades, el mundo de los símbolos, el mundo de las mentalidades, el mundo de las religiones y de las mitologías, si los analizas, te están hablando de la propia sociedad, de las propias creencias y de las propias conductas, ¿no? Entonces, ella utiliza, Ana Mendieta, pues toda la simbología de las diosas madres de la tierra, de las diosas de la fertilidad, esas figurillas encontradas en épocas prehistóricas prepatriarcales, que hasta hoy se entiende que el patriarcado pues nace en épocas minoicas y micénicas y toda la época anterior pues no era patriarcal, ¿no?, aunque está por definir, pero al menos no era patriarcal, y si se encuentran figurillas de diosas referidas a la naturaleza, la importancia de la fertilidad, de la tierra, cosa que se pierde a partir de toda la cultura griega, minoica, que aparece una simbología mucho más fálica, como mucho más importante, el toro, toda la mitología masculina, ¿no? Entonces ella retorna y reutiliza esa mitología ancestral prepatriarcal y la introduce en esa especie de rituales privados
que a veces son acciones, pero otras veces son esculturas o relieves o pinturas a mano hechas en la tierra, en las cuevas, con elementos primarios y todo esto, y que después graba en vídeo y se exhibe, ¿no? En fin, hay muchísima, incluso Marina Abramović, una figura que es sumamente interesante. En los años 70 trabaja con su propio cuerpo, durante los años 70 con su propio cuerpo y el de su compañero Ulay, que trabajan juntos, y posteriormente ella sola, ¿no? En su propio cuerpo y sus límites, el límite hacia el dolor, hacia el placer, hacia estados, dijéramos, de calma, estados de nerviosismo. Ella trabaja con el cuerpo y sus estados, ¿no? Y sus límites, que graba en vídeo, acciones y graba en vídeo. También en Francia, ella, Marina Abramović, como sabéis, es serbia, pero se va a Estados Unidos, que es donde vive, es del ámbito, dijéramos, mixto, serbio-norteamericano. Y Adrienne Piper, que sí es negra y americana, y también va a hacer acciones donde pone en interrelación y graba en vídeo, donde pone en interrelación el estatus de la mujer negra, es decir, la complejidad del ser mujer dentro del sistema y a la vez ser negra, y esto lo lleva a sus obras en vídeo. Es decir, todo hay un mundo donde muchísimas mujeres están explorando durante estos años 70 lo que significa, como digo, el cuerpo de la mujer en un sistema concreto, las connotaciones que yo conlleva. Y también poco a poco se va superponiendo los discursos de género, lo que significa el género femenino como una capa de identidad puesta a la mujer desde fuera, ¿no? Es decir, no construido por ella misma, sino puesto por el sistema y asignado a ella, ¿no? ¿Y qué significa eso? ¿Qué comportamientos implica? ¿Qué discriminaciones? ¿Qué supeditaciones? ¿Qué encorsetamiento? Etcétera. Entonces, todo eso lo van trabajando las artistas de todas estas generaciones y nos metemos en la década de los 80, no, en las décadas de los 80-90, cuando es importante porque a partir de los 80 empiezan todos los discursos en el ámbito de las artes, no solamente de las artes, sino en el ámbito del pensamiento. Y esto es muy importante, lo que llamamos los posmodernismos. O sea que esto, en fin, se ha banalizado en determinados ámbitos el concepto de posmodernismo y se ha utilizado por los más media, dijéramos, el más banal, ¿no? El más de moda, pero sin embargo el posmodernismo profundo, crítico, subversivo, implicó unas rupturas absolutas y unas reconstrucciones absolutas en los años 80, en la construcción del pensamiento, en los discursos existentes a todos los niveles, en la historia, en la medicina, en la filosofía, en el arte, etcétera, porque venía a decir, a muy grosso modo, que los discursos preexistentes hasta ese momento, los conocimientos, los aprendizajes, eran ocultaban dentro estrategias de poder y estrategias de exclusión. Es decir, de exclusión de los otros, entendiendo por los otros las mujeres, otras razas, otras culturas, etcétera, ¿no? Pero evidentemente las mujeres, como el grupo de los otros mayoritario, puesto que es más de la mitad de la población mundial, y también otros que serían otras culturas, otras opciones sexuales, y que estaban, dijéramos, jerárquicamente en la verticalidad, en el fondo, ¿no? Entrando en la verticalidad del poder, dijéramos, del poder de las mentalidades, del pensamiento, del arte, etcétera, pues dijéramos los sujetos históricos protagónicos, que serían pues toda la construcción androcéntrica, occidental, como predominante, ¿no? Entonces todo esto se pone en cuestión, se desarrollan otras maneras de ver, otros discursos, otras formas de ver arte en estos posmodernismos y por supuesto, súper importante dentro de ello, pues todos los aportes de los feminismos, que ya se empieza a hablar en plural de los feminismos, puesto que empiezan a haber muchas tendencias, distintos enfoques de los feminismos, que parten de un tronco común, es decir, de una base común a todos ellos, pero que después, bueno, pues hay tendencias, ¿no?, o ópticas o diferencias entre unos y otros, que no,
se anulan, sino que se complementan y que enriquecen pues el abanico plural de tendencias y discursos feministas a todos los niveles de la vida, en todos los niveles del pensamiento y de la ciencia, y en particular en el ámbito del arte, de las artes denominadas visuales, ¿no? Entonces aquí empiezan a utilizarse estrategias, lo que empiezan a denominarse estrategias como el apropiacionismo, el simulacionismo, la deconstrucción. Y esto es muy interesante, es decir, hay que deconstruir lo aprendido, como lo bueno o como lo aceptable, deconstruyámoslo y reconstruyámoslo desde un punto de vista liberado, enriquecedor, diferente, etcétera, ¿no? Es decir, empiezan a utilizarse los conceptos de deconstrucción de lo aprendido y reconstrucción desde otra óptica, ¿no? Son estrategias que ya desde entonces se utilizan, También, pues, ideas y prácticas de apropiacionismo. Es decir, utilizar en el arte no hay por qué representar lo existente, entendiendo por lo existente pues la naturaleza, lo que ves, sino utilizar discursos preexistentes, incluso creaciones artísticas preexistentes, a lo mejor utilizar elementos de ellos para descontextualizarlo y meterlo en tu propia obra ya con un significado completamente distinto, ¿no? Es lo que diríamos la estrategia apropiacionista, Y desde los feminismos esto se va a utilizar muchísimo, como fragmentos de obras, de pinturas, fragmentos de sonido, fragmentos de elementos de la publicidad, etcétera, para meterlo en una obra donde a base de ironía, de humor, de crítica, la ironía y humor puede ser ácido y crítico también, pues tú reconstruyes otra obra, ¿no? Y esto va a ser como muy importante, pues a partir de esta época y, por supuesto, en el ámbito del vídeo, pues también, ¿no? Empiezan a surgir, ahora pondré vídeos, evidentemente, y analizaremos. Empiezan a surgir, pues, muchas de este tipo de estrategias donde se incorpora muchísimo el humor, como digo, la ironía. Y estas técnicas apropiacionistas que en definitiva ya existían en el arte, pues que si no, el collage es apropiacionismo, y fragmentación, utilizar el concepto de apropiación y del fragmento, que era un collage de Picasso o un collage de Juan Gris, era coger un trozo de un periódico, un trozo de un objeto, etcétera, y recomponerlo en un cuadro, ¿no? En bidimensional, pero sin esta pretensión que a posteriori se tiene, que estoy hablando a partir de los años 80-90, con la pretensión de deconstruir los discursos y el pensamiento, ¿no? Y ya con un nuevo mecanismo, como puede ser el vídeo, como puede ser las acciones, como puede ser otro tipo de formatos a posteriori, claro, estamos hablando. Entonces, bueno, hay muchísimas mujeres artistas que desde ópticas feministas, es decir, con discursos y prácticas que deconstruyen pues los valores existentes, androcéntricos, las identidades clicheadas, los estereotipos femeninos, toda la construcción cultural sobre el cuerpo de la mujer, etcétera. Esto no solo sucede en las artes visuales, también va a suceder en el cine, en fin, no me puedo meter aquí, pero ya desde el cine mudo, ya hay directoras de cine, yo he sido profesora de historia del cine en la universidad. En Madrid, y desde el cine mudo ya hay directoras de cine que están mirando de otra forma, lo que pasa que algunas no han pasado a los libros de texto, otras sí, ¿no? O sea, pero también en el ámbito del cine está habiendo otras cineastas, va a haber un grupo en Alemania importante, en Berlín, como Margaret von Trotta, Jutta Brunner, etcétera, donde van a mirar de otra manera y construir de otra manera también. A partir de los años 60 en el cine, con la Nouvelle Vague francesa, bueno, pues habrá una serie de cineastas interesantes que después, algunas de ellas se han metido en el ámbito de las artes visuales o de las artes plásticas, como puede ser Agnès Varda, por ejemplo, Chantal Akerman, que pertenecían al cine, ¿no? Eran realizadoras de cine, las llamadas hoy abuelas de la Nouvelle Vague, ¿no? Y que han seguido haciendo cine, pero se han pasado al ámbito de las artes visuales o plásticas, fundamentalmente al ámbito de las videoinstalaciones, ¿no? Que es todavía más mayor experimentación, ¿no? La invasión del espacio. Y que, bueno, pues han hecho unos aportes muy, muy importantes, tanto en cuanto a los formatos como en cuanto a los discursos, ¿no?
Y también con, en estos años 80-90, los discursos feministas que introducen el paradigma de género y de cuerpo, deconstruyéndolo y reconstruyéndolo desde otras ópticas, dentro de este abanico amplio de ópticas feministas, también se han incorporado a nivel sumatorio, no de exclusión, sino de suma, superposiciones, como por ejemplo de clase, de raza, de opción sexual. Es decir, hay mujeres lesbianas, feministas, que están haciendo trabajos artísticos desde esa óptica. Hay mujeres negras o de otras culturas, de otras razas, que también están haciendo trabajos desde esa óptica o desde esa, es decir, desde esa existencia, ¿no? Es decir, que incluso imbricación pues con trabajos de clase, etcétera, ¿no? Es decir, que y cada vez más, y esto no ha hecho que el panorama artístico se haya disuelto o se haya, dijéramos, expandido hasta tal punto que no se sepa dónde se está, sino que al revés, lo ha enriquecido muchísimo, ¿no? Es decir, está muy denso, muy rico, y muy plural, aunque hay una base común, evidentemente. Incluso dentro del ámbito del vídeo hay colectivos artísticos feministas que lo han explorado, ¿no? Y lo han utilizado como una herramienta artística, pero también de contestación social. Me imagino que todas conocéis al colectivo Guerrilla Girls, que lo ha utilizado muchísimo, pero también otros colectivos, como puede ser en España el colectivo Reacción, que es un colectivo de mujeres vascas, artistas visuales, que pues utilizan distintas herramientas o formatos artísticos, pero mucho el vídeo. Por ejemplo, Estíbaliz Sadava, que pertenece al colectivo Reacción, casi todas sus obras son, el 80% de sus obras son en vídeo, ¿no? Muy feminista. Y o, por ejemplo, el colectivo boliviano Mujeres Creando, que es un colectivo que ni siquiera se define como artista, sino como creadora, que es un término más amplio, ¿no?, que el de artista, y son activistas feministas callejeras en Bolivia, pero que también crean. Entonces hacen acciones urbanas para fomentar debates callejeros y todas sus acciones son grabadas en vídeo. Dichas acciones callejeras que funcionan en el ámbito urbano y que son grabadas en vídeo, después han sido emitidos por canales independientes de televisión y exhibidos en el circuito artístico de centros de arte y de museos, ¿no? Por lo tanto, esto cada vez más se ha amplificado hasta un punto sumamente rico y sumamente denso, ¿no? Hoy en día, incluso, el panorama es tan amplio y aunque evidentemente en el ámbito del videoarte, que cada vez, como digo, se expansiona más, hay artistas de toda condición, de todo ámbito, de todo género y hombres y mujeres, pero cada vez más hay mujeres que están haciendo trabajos desde ópticas de género o desde los discursos feministas, cada vez más, ¿no? Yo en particular, aunque me dedico un poco, quiero decir, también trabajo con hombres, también trabajo con otras temáticas, pero hay un grosor de los proyectos con los que trabajo que es con mujeres desde ópticas de género, ¿no?, y mucho en vídeo, porque me interesa esa creatividad que están aportando, lo cual no significa que no haga también otro tipo de proyectos, ¿no? Os voy a poner, si me queréis preguntar algo aquí, porque inmediatamente voy a ir poniendo ejemplos que, si queréis, podemos ir abordando pues con debate, ¿no? Un momento. Ahí.